Tras varias denuncias, aún no obtienen respuesta habitantes de la colonia San Juan Grande para poner solución a una calle en malas condiciones. Pues sí, hemos hecho un escrito y se recogieron firmas de los vecinos. Tengo hasta las copias. Yo lo he llevado cuando estuvo Renán Barrera, se le fue a pedir el apoyo. Pero nunca nos los quisieron dar, o sí, pero nosotros tendríamos que haber puesto el 50%. Los vecinos aseguran que debido a las condiciones en las que esta calle se encuentra, ha generado accidentes y caídas a todos los peatones. Ah, sí, igual, a veces paso con mis hijas igual y se caen, se tropiezan. Sí. Es un peligro, sí. Pues ya tiene años y nada. Dicen que sí, pero pues no, hasta ahorita nada, no hay respuesta. Sin embargo, este no es el único problema, ya que también piden la poda de un árbol en la zona. Esperamos respuestas y esperamos que lo vengan a hacer. No quiero que lo corten todo, señorita, aunque solo la punta. Y después, una vez que lo quiten del cable, porque es eso, tienen miedo. Porque dicen, ¿qué tal si te da toque? Tú tienes hijos, ¿quién va a mantener a tus hijos? Le dicen al vecino, a mi hijo, porque ellos quieren cortarlo. Pero nadie viene. Cansados de la falta de respuesta, habitantes de la colonia San Juan Grande exhortan a la autoridad a tomar cartas en el asunto y poner solución a sus peticiones.